Vamos con la segunda sesión del sector eléctrico. Rápidamente se va a hablar sobre el marco del RIF, el marco común de la huella ambiental. En esta sesión de estandarizar la evaluación ambiental, la cadena de suministro a través de la huella ambiental, iniciará la presentación Raquel Aguilaga García, Gestión de Medio Ambiente de Iberdrola España. Hola, buenas tardes. Pues nada, yo os voy a hablar del proyecto RIF, que es un proyecto que estamos llevando a cabo desde Iberdrola España en un consorcio y, bueno, busca estandarizar la evaluación ambiental para el sector eléctrico. Vale, pues bueno… Uy, me he ido para el otro lado. Vale, eso es. Dicho esto, bueno, os voy a explicar brevemente el contexto de este proyecto, de dónde surge, para pasar a ver los objetivos. Después centraré un poco la atención en el marco común, estas reglas donde se establecen los criterios y, finalmente, un poco expondré las lecciones aprendidas y un poco cómo hemos involucrado a la cadena de valor en este tipo de proyecto. ¿Vale? Bueno, pues este proyecto nace en el año 2019 en un consorcio, como he comentado, con EDP, con el apoyo como gestor del proyecto de IOVE y como apoyo técnico Grumberg Sostenibilidad. Pero bueno, si queremos ir un poco más a los inicios de lo que sería la huella ambiental, tenemos que irnos hasta el año 2013, que es desde donde la Comisión Europea lanza unas primeras recomendaciones de cómo evaluar y, sobre todo, cómo medir y comunicar esta información ambiental, es decir, cómo sabemos que el desempeño ambiental de las empresas y de los productos es veraz. Entonces, aquí es cuando la Comisión Europea empieza a lanzar este tipo de recomendaciones. A partir de aquí, nace un proyecto piloto en 2013, que es desarrollar reglas sectoriales tanto para productos como para los distintos sectores. Entonces, bueno, aquí tenemos una fase de transición, o sea, una fase de pilotos desde el año 2013 hasta el 2018, donde se desarrollan diferentes normas, algunas a nivel de producto, como son las que vemos aquí, y luego también un par de ellas a nivel sectorial. En este caso, para el sector del retail y para el del cobre. Bueno, dicho esto, bueno, vemos un poco que para el sector eléctrico no había ninguna norma desarrollada. Aquí tenemos un ejemplo de lo que serían las reglas para un producto, que en este caso sería el café. Simplemente, un poco lo que quieren hacer estas reglas es regular este marco para que se puedan comparar un producto con otro. Entonces, aquí veríamos lo que sería, por ejemplo, el Nutri-Score, que sería un poco darle un etiquetado para que pudiésemos comparar un producto con otro. ¿Vale? Bueno, este mismo ejemplo podría ser también aplicable a otro tipo de sectores. En este caso sería, por ejemplo, el producto, una factura eléctrica. Entonces, aquí, bueno, un poco lo que vemos sería esa misma información que también damos de huella de carbono, pues ampliarla un poco a otro tipo de categorías, como serían las de impacto ambiental. Entonces, bueno, obtendríamos también lo mismo, un A, B, C en base a esa información. Entonces, bueno, lo que estábamos comentando del contexto, vimos la falta de un proyecto para este sector eléctrico. Entonces, nace una fase de transición, que sería estos años después, donde estaríamos ahora mismo. Pues, en este caso, vemos que hay tres objetivos en esta nueva fase, que sería, por un lado, supervisar estas reglas ya existentes, después sería un periodo para poder desarrollar nuevas reglas y, sobre todo, un poco ver otros procesos que podría haber, que podrían caber dentro de este proyecto. Y nada, luego, por otro lado, también es un driver de competitividad porque, bueno, hemos dicho que la huella ambiental sirve un poco para evaluar estos aspectos ambientales y, entonces, también desde la Unión Europea pues está valorando esto como un método de evaluación. Entonces, bueno, en este contexto nace este proyecto y, bueno, los objetivos son, vale, como he comentado, establecer este marco común y luego tendríamos otros cuatro pilares que serían, por un lado, establecer estas reglas, luego tendríamos también la integración con otras herramientas, pues eso, todas las empresas utilizamos, pues yo qué sé, la 14.001, otro tipo de normativas, entonces un poco cómo tienen cabida, después, cómo integrarlo también con la compra privada, con la compra, o sea, cómo actuar con proveedores y otro tipo de clientes y, finalmente, esa cadena de valor, esa cadena de suministro. Entonces, bueno, luego mis compañeros van a hablar de estos otros objetivos, entonces vamos a ver un poco lo que sería el marco común. Vale, pues, bueno, estas reglas, bueno, no nacen de la nada, por así decir. Ya, como he dicho, en 2013 la Comisión Europea da unas pautas y en 2021 estas se actualizan. Entonces, la Comisión Europea ya ha establecido lo que sería el marco común de huella ambiental. Entonces, lo que se hace en este proyecto es cómo en el sector eléctrico puede encajar esto. ¿Vale? Pues para ello, en primer lugar,
lo que se hace es un poco revisar el contexto ya existente. Es decir, qué nos han comunicado y qué trabajos hay previos. En este caso, tanto desde Iberdrola como NDP ya habíamos trabajado en la huella ambiental desde el año 2015, entonces este fue un poco el punto de partida. Vale, aquí tenemos, por ejemplo, el caso de la huella ambiental de Iberdrola, que la desarrollamos en 2015, también un poco como para dar respuesta a la nueva 14.001, que ya incluía meter este análisis de ciclo de vida. Entonces, aquí fue cuando se desarrolló esta primera huella ambiental. Entonces, bueno, un poco en base a estas dos experiencias, surgió el primer borrador de las reglas. Y a partir de aquí, el siguiente paso fue ya pasarlo a consulta pública. Para ello se presentó primero a ELEC a nivel nacional, un poco para ver el resto de empresas del sector eléctrico qué opinaban al respecto y, bueno, no se recibieron comentarios a este borrador. El siguiente paso fue ya llevarlo a Euroelectric, que eso ya fue a nivel Unión Europea. Y entonces, bueno, en este caso ya se presentó y sí que hubo algunos comentarios. Bueno, estos comentarios se transmitieron y se intentaron integrar en la medida de lo posible, al final un poco también dentro de lo que sería el alcance del proyecto. Y bueno, aquí ya surgió lo que sería este primer ya versión final de las reglas. Y como veis, pues bueno, aplica a todos los sectores de generación de energía, desde lo que sería la generación hasta la distribución y la comercialización. Aquí estarían un poco los códigos CNAE a los que aplicaría. Vale. Y bueno, un poco estas reglas lo que hacían era definir lo que sería los límites del sistema, es decir, desde dónde hasta dónde, desde los inicios, de aguas arriba y aguas abajo. Entonces, bueno, un poco lo que se vio aquí era la importancia que tenía sobre todo la cadena de suministro, que es un poco el nexo común con el resto de sesiones. ¿Qué importancia tienen estos proveedores? Entonces, bueno, se decidió ir un poco más allá, sobre todo porque los datos que se encontraban de proveedores eran muy escasos. De los productos solo se tenían pues, fichas técnicas y poca información que pudiese ser luego comparable. Entonces, bueno, un poco eso fue el siguiente paso del proyecto, donde ya se empezó a involucrar a proveedores. En este caso fueron proveedores de equipos eléctricos y electrónicos a los que se les pasó un tipo de herramienta y en base a eso fueron caracterizando sus datos, que más adelante os va a contar Joana un poco más en detalle. Entonces, bueno, esto fue un poco como el proyecto, ¿no? Primero establecer unas reglas y a partir de ahí ver cómo la cadena de valor también podía formar parte. Entonces, bueno, un poco como conclusiones, lecciones aprendidas, la primera podríamos decir que, bueno, este proyecto ha servido un poco para armonizar lo que serían los estudios de huella ambiental en el sector, es decir, estos límites. Luego, pues un poco también trabajar en conseguir una mayor información de lo que sería todo el ciclo de vida, porque muchas veces nos quedamos en lo que es la organización y hay que ir un poco más allá, ver también cómo nos influyen los diferentes actores. Y finalmente, pues eso, lo que habíamos dicho, la importancia de la cadena de valor y sobre todo ver cómo podemos seguir trabajando más hacia allá. Así que bueno, esto ha sido un poco el resumen del proyecto. Gracias, Raquel. Ahora Pierre Baudet y Joana Sua de Mesa Schneider Electric nos van a hablar sobre la huella ambiental y respuesta a esa cadena de valor. Buenas tardes. Me llamo Pierre Baudet, soy el director general de Mesa, basado en Munguía. Somos vecinos con algunos de Gearbox de Gamesa. Vamos a contar cómo Mesa se pertenece a esta cadena de valor y que nos ha permitido también de aprender con Joana, que hablará luego. Primero voy a hablar de Mesa. ¿Quiénes somos? Pues Mesa somos basado en Munguía desde 75 años y hemos crecido durante estos 75 años con las grandes compañías eléctricas del país y la primera siendo Iberdrola, de toda la vida. Lo que hacemos en Mesa es producir productos de alta tensión y de media tensión, equipos y soluciones para mercados renovables, redes inteligentes y también varios mercados que pueden ser también electrointensivos, movilidad, industria. Vale. Pero la fuerza de Mesa y la historia de Mesa viene sobre todo de las compañías eléctricas. Eso es nuestro primer mercado y sobre todo la parte de energías renovables. Pertenecemos al grupo Schneider Electric desde 1990 y eso tiene su importancia también en este proyecto.
Schneider Electric se posiciona como una de las empresas las más sostenibles del mundo. De hecho, fue reconocida por eso en 2021 por la organización Corporate Knights. Entonces, este proyecto nos ha permitido, y vamos a verlo, de aprender y ver cómo se puede utilizar. Dejo a Joana luego explicar qué hemos hecho en más detalle. Gracias. Vale, muchas gracias. Bueno, pues yo ahora, lo que voy a presentaros es un poco lo que hemos hecho con este proyecto RIF en Mesa, cuál ha sido el proceso y qué resultados hemos obtenido de todo esto. Bueno, como ha presentado Raquel, el proyecto RIF se basa en unificar esos criterios en el desarrollo de huellas ambientales para todos los productos de energía eléctrica. En el caso de Mesa, ¿por qué es interesante para nosotros formar parte en este proyecto? Bueno, tal y como ha dicho Pierre también, Schneider Electric es una empresa sostenible y estamos trabajando para que lo sea así, pero todo esto, el proyecto RIF en este caso, es una palanca de competitividad para posicionarnos en el mercado también. ¿Y esto por qué? Porque al igual que Iberdrola nos está pidiendo a nosotros como parte de la cadena de valor, nosotros también estamos obligados a empezar a trabajar con todos nuestros proveedores, que serían otros eslabones en toda la cadena de valor que forma parte de toda la energía. Luego también este proyecto nos está ayudando a anticiparnos a todas esas posibles políticas que vayan saliendo, integrar todos los criterios de compra privada verde que vayan saliendo y a reducir nuestro impacto en los productos. Entonces, todo ello nos lleva a ser más sostenibles y más competitivos. ¿Qué trabajo hemos desarrollado en el proyecto RIF? Bueno, en este caso hemos cogido celdas de distribución de media tensión, que en este producto, en este caso son las que aparecen ahí, CBGS 0, 1 y 2, y hemos empezado con toda la recopilación de datos mediante las fichas técnicas, la información que teníamos en nuestro sistema SAP ERP, nos hemos puesto en contacto con todos los proveedores y hemos hecho todas las mediciones. De ahí pasamos a hacer el análisis de ciclo de vida, desde la extracción de las materias primas hasta el fin de vida, de la cuna a la tumba. Entonces, para eso teníamos que también identificar los transportes, los consumos y todo el bill of material. Y aquí sería también la parte más crítica que tuvimos en el proyecto, porque tal y como Raquel ha comentado, hay una falta de información de todos estos proveedores, del impacto ambiental que tienen todos estos proveedores. Bueno, y finalmente, con toda la información que recopilamos y tras el análisis de ciclo de vida, lo que obtuvimos fue la huella ambiental del producto y la Environmental Product Declaration, que os enseñaré en esta slide. Eso es. Entonces, estos son los certificados que hemos obtenido a través de este proyecto. El primero, el Product Environmental Footprint. Luego tendríamos el Environmental Product Declaration y por último, la huella de carbono del producto. La huella de carbono lo que nos da es el impacto en el cambio climático que tienen nuestras celdas y las otras dos, aunque la información es similar, hay un punto diferenciador, que es todo el tema con las reglas y todo el tema del score que ha comentado Raquel. El EPD nos da una imagen, una foto de qué impacto ambiental tenía en el año que le medimos nuestras celdas y el PEF, el Product Environmental Footprint, lo que pretende dar es esa valoración, ese Nutri-Score de nuestros productos y que se está trabajando en ello. Entonces, esto es un poco los resultados que obtuvimos. Como próximos pasos y en qué debemos seguir trabajando, pues en todo el tema de estandarización de la recogida de datos, ya que ha sido un punto crítico en todo este proyecto y que creemos que es importante para empezar a trabajar con todos nuestros proveedores para tener unos datos de calidad y veraces. También tenemos que empezar también y seguir sistematizando la medición del impacto ambiental, ya que es una necesidad que el mercado nos está poniendo y que los clientes nos están pidiendo. Y por último, todo ello, ¿qué nos lleva? Pues a la mejora del impacto ambiental de todos nuestros productos, porque lo que no se mide no se puede mejorar y
con todo esto lo que estamos haciendo es medir y conocer nuestro producto y en qué parte de la cadena de valor está teniendo todos estos impactos. Entonces, estas serían como un poco las líneas futuras que tenemos en mesa. Muchísimas gracias, Pierre, Joana, por la presentación. Muy claro el trabajo que estáis desarrollando, ¿no? desde mesa, ¿no? Cómo poder transmitir esa información. Ahora íbamos a contar un poco cómo desde Grünberg Sostenibilidad apoyamos a las empresas en integrar esas métricas y en trasladar esa información al consumidor final, pero bueno, por un problemilla de programación, pues bueno, tenemos que cerrar aquí. Vamos a tener que no avanzar en este punto. Y simplemente, pues bueno, comentar que si alguien tiene más interés en esa integración de métricas y en cómo avanzar, ¿no?, hacia esa economía descarbonizada y esa economía circular, como son los casos que nos han expuesto las diferentes empresas con las que pues, bueno, hemos tenido también la suerte de colaborar desde Grünberg Sostenibilidad, pues tenéis aquí nuestro email. Seguro que también Joana, Pierre, Oscar, Raquel, todas las personas que han expuesto están encantadas de ahora, tras esta sesión, contestar cualquier pregunta en este entorno, ¿no?, de exposición de productos circulares. Sin más, muchísimas gracias a todas por acudir y por estar aquí presentes.